Bueno, siguiendo adelante, quiero comentarles sobre un par de cosas que voy a estar utilizando. Por ahora pueden ver que estoy en la herramienta de Zoom. Ahora voy a ir por aquí y voy a hacer clic en esta barra que me permite seleccionar lo que se llama Smart Tool, herramienta inteligente. Y lo que hace esta herramienta inteligente es que depende de donde yo coloque el cursor sobre mi archivo de audio o MIDI del canal en el que estoy trabajando, el cursor va a hacer funciones diferentes. Ahora observen. Estoy en la parte baja media del archivo y toma la forma de una pequeña mano, por lo que puedo mover el archivo de un lado hacia otro. Si lo muevo hacia arriba, el cursor entonces se convierte en selector y puedo seleccionar partes de la forma de onda. Si lo muevo hacia el final del archivo, se convierte en una herramienta de recorte, por lo que puedo recortar, abrir o cerrar. Si me coloco en la parte más alta de la forma de onda, entonces se convierte en una herramienta de fade, por lo que puedo hacer fades en tiempo real si así lo deseo. Todo esto, si observamos, no hemos tenido que cambiar el cursor o nada más, por lo que creo que ahora tenemos una idea muy clara de cómo funciona el Smart Tool.